Hoy estamos en uno de los controles que tiene acceso al distrito, controlando la circulación por un lado y que tengan el permiso habilitante para poder circular. Hoy el intendente nos dio directivas de que, bueno, que salgamos a controlar, no solamente con la policía, sino también que se dé cumplimiento a la normativa que tiene que ver con el cierre de horario de los distintos comercios del distrito, que eso lo estamos haciendo con la Dirección General de la Guardia Comunal y la Subsecretaría de Inspección General. Así que bueno, sumándonos a esta cuestión de ver, de bajar un poco la cantidad de contagio que se está dando en estos últimos tiempos, ¿no? Estamos teniendo 6 controles diarios también en puntos fijos, uno en San Francisco, otro en Pepsi, otro en Ingeniero Alan, otro en Tevenet y Ruta 2, y este sería el 6º. Después, Gendarmería Nacional también va a hacer 3 controles diarios en 2 barrios distintos, o sea, 6 controles por día va a tener Gendarmería. Tenemos 2 operativos de saturación, conjunto con Guardia Comunal y Policía. Esos son dinámicos, se van a ir desplazando por los distintos barrios del distrito. Y la idea es no solo controlar, sino más que nada concientizar a la gente que la única manera de luchar que tenemos con el virus es respetar las medidas preventivas. Hoy eso es lo que nos está, de alguna manera, lo que nos va a alejar del virus hasta tanto y en cuanto no nos vacunemos la gran mayoría de los vecinos Florencio Varela. Por eso, utilizar el barbijo como corresponde, mantener el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, es fundamental para que esto no pase, ¿no?